¿Cuántas veces hemos dicho a nuestros hijos, si se porta bien, les compro una hamburguesa? Para celebrar vamos a ir a comer pizza. Si estudias, te compro un helado. Esta conducta está enraizada en nuestro comportamiento diario. Desde el Colegio de Profesionales en Nutrición recomiendan a los padres y adultos que cuidan niños cambiar esos patrones de conducta nocivos para la salud de los menores e introducir hábitos de alimentación saludables que les ayuden en su desarrollo físico y emocional. Este 9 de septiembre, Día del Niño y de la Niña, debe ser una jornada de reflexión respecto a la situación de la niñez en todas las áreas, específicamente en el estado nutricional. Si se quiere ser parte de un cambio, eviten ofrecer a los niños y niñas los amientos como recompensa o para satisfacer sus carencias emocionales, afirmó Jorlen y Salazar, profesional en nutrición. Aunque en el mercado encuentran muchas golosinas a muy bajo precio y en las escuelas se acostumbra a compartir bolsitas con todo tipo de productos procesados, es mejor sacrificar la cantidad y brindar una bolsita de calidad. La recomendación es agregar una manzana, una mandarina, algunas uvas, galletas con fibra, bajas en grasa y azúcares, paquetitos con semillas como almendras, maní, tener precaución con las alergias, eso sí en ese tema del maní, palomitas de maíz bajas en grasa, azúcares y sal y barras de granola. También ofrecer ensalada de frutas, yogur con probióticos y prebióticos, en lugar de bebidas altas en azúcares y colorantes artificiales. Brindar agua y frescos naturales bajos en azúcar, señaló la especialista. Es maravilloso para los niños, niñas y jóvenes recibir regalos, participar de actividades llenas de amor y alegría, pero también es importante que como adultos den un paso a una reflexión profunda sobre la situación nutricional actual y preguntarse si la alimentación que reciben les está permitiendo aprovechar al máximo las capacidades, oportunidades, viviendo un gran presente y construyendo un gran futuro. Ojalá que este día de celebración... También nos sirva en nuestros hogares para reflexionar sobre el problema de sobrepeso y obesidad que presenta la niñez costarricense. Tres de cada diez de nuestros niños tienen sobrepeso u obesidad, lo que los predispone a tener enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, hipertensión, cardiopatías y algunos tipos de cáncer. La reunión familiar. Alrededor de la comida preparada en casa va a ayudar también a los chicos en otras áreas, comentaron los especialistas. Desde el Colegio de Profesionales en Nutrición recomiendan celebrar este Día de la Niña y del Niño con el compromiso constante de velar por su adecuada alimentación para que logren un desarrollo óptimo y lleguen a ser adultos saludables.